Federico Andajasi, con todo el equipo de Mirá, Carlos Regazzoni, Javier Milei, se cruzan los temas en lo económico, en lo sanitario, y Sandra Pita, que tiene una mirada crítica, la saludamos, le decimos buenas noches, y vemos algunos tuits, Sandra, que comunicaste a través de justamente esa red social para dar tu opinión sobre la vacuna, en este caso, la vacuna rusa. Prospecto de la vacuna viene en ruso. Ah, lo que había mostrado hoy, Federico. Un prospecto en Argentina debe estar siempre en castellano. Son aplanadoras estos tipos, dice Sandra Pita, aplanadoras de derechos, de libertades, de ética en salud. Pediría que renuncien ya Bisotti, Ginés González García. Pero tengo algo peor. Sandra, buenas noches. Gracias por el contacto. Ahí vemos el prospecto de la vacuna Sputnik V, que está en ruso. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contundente con el pedido de renuncia que haces. ¿Por qué? Sí, sí, porque me parece que están faltando a todas las reglamentaciones, a la ética dentro de lo que es la salud pública. Me parece que básicamente un prospecto tiene que estar en castellano, eso es una reglamentación. El apuro no justifica para nada no tener un prospecto en castellano. No hay que olvidar que las personas que están inoculando con esta vacuna, que yo considero que no se debería estar usando, pero bueno, la persona que tiene que inocular recurre a ese prospecto muchas veces para informarse, y ahí bueno, lo puede traducir, ¿no? Tiene el Google Lens y todo eso, pero digamos que el apuro no justifica este tipo de irregularidades. Vos hablás de libertades también y cuestiones científicas o cierto perjuicio o consecuencias negativas de esta vacunación. ¿A qué te referís, Sandra? A mí me parece que el haber aprobado esta vacuna abre una puerta muy peligrosa. A ver. Si bien es verdad que hay una emergencia, es verdad que tenemos que detenerla, es verdad que hay que vacunar. Abrir una puerta hacia una vacuna que no tiene evidencia científica comprobable es como abrir una caja de Pandora dentro de lo que es la salud pública argentina. El ANMAT tiene una regulación que tiene que cumplir. Hay una vacuna que está por llegar pronto. Ningún país, incluso en el peor momento, en el peor momento de Estados Unidos, cuando había realmente, digamos, un crecimiento exponencial, se quiso presionar a Trump, quiso presionar a la FDA para que aprobara rápidamente, inclusive por motivos electorales también, por supuesto, rápidamente una vacuna con estos mismos argumentos. Tenemos que salir de esta situación. Y la FDA dijo, no, nosotros vamos a cumplir con determinadas reglamentaciones y regulaciones antes de aprobar cualquier cosa, porque se pone en juego el prestigio de un organismo regulatorio y claro, se pone en juego la... Porque fue autorizado, recordemos, por el Ministerio de Salud, que es un organismo político, una institución, digamos, un ministerio que depende del gobierno de turno y no del ADMAT. ¿Pudo haber sido presionado el ADMAT con el prestigio que tiene por el gobierno de turno? ¿Sandra? Yo creo que sí. Yo creo que inclusive me parece que los funcionarios del ANMAT que no hicieron la autorización se preservaron bastante, ¿no? Hay algunos ahí que yo conozco y que jamás aprobarían una cosa así. Y creo que por eso no lo hicieron, ¿no? Simplemente hubo una recomendación también de una figura política. Y después, bueno, el Ministerio de Salud se hizo cargo. Y ahora se va a tener que hacer cargo de las consecuencias a futuro, porque tenemos un organismo regulatorio que era de excelencia y muy prestigioso, y ahora, bueno, no lo es tanto, ¿no? Federico Andajasi tiene una pregunta, sí, Sandra, para vos. Sandra, vos en esta polémica que sostuviste hoy con personas, digamos, que están dentro del campo científico, dijiste algo que es muy cierto, y es que se introdujo en esta discusión una cuestión dogmática, una cuestión de fe, ¿no? Como si la eficacia de una vacuna dependiera de cuánta fe, digo, en el sentido religioso, ¿no?, se le tiene no solamente a la vacuna, sino al país del cual procede, ¿no es cierto? Más allá de que la vacuna puede ser buena, ahora de hecho van a empezar a estudiar en Europa la posibilidad
de implementar la vacuna rusa. ¿Cómo es esto que decía Sandra en relación a hacer cuestiones de fe en asuntos completamente científicos? Bueno, será que me estoy ubicando, sí. Parece que siempre me estoy descentrando. No, yo porque pasaste de la izquierda a la derecha, un poquito menos, claro. Un poquito menos, por favor. A ver. Ahí, exactamente. Ahí voy a quedar centrada. Ahí mira, tenemos. Por una, la Unión Europea no está considerando la vacuna rusa. Eso es una fake news. Bueno, porque uno la busca en el buscador de la EMA y, bueno, también hay gente conocida que cuenta algunas cosas que están llegando. No está siendo considerada. Eso es una aspiración que tiene Putin. Y con respecto a la fe, y bueno, sí, a mí me llama mucho la atención que los científicos apelen a la fe cuando es algo... Cuando la aprobación de una vacuna es, o de cualquier medicamento, tiene que ver con la confianza y tiene que ver con la evidencia científica. Claro, claro. Esto de apelar a la fe, para mí es tan rudimentario como apelar a que es una urgencia, aprobemos cualquier cosa porque tenemos que salir de esto. Y si no funciona como esperamos que funcione, claro. Es maravilloso, pero quizás no es efectivo. Y vos hablabas, Sandra, recién de las consecuencias posibles y negativas, entiendo por lo que decías, sobre la vacuna... ¿Sobre el ADMAT, sobre la futura salud argentina? Yo creo que sobre la vacuna puede no tener efectos adversos, es decir, y no solamente, todo el mundo se orienta cuando uno habla de la vacuna, todo el mundo piensa en los efectos adversos. Y uno tiene que ir un poquito más allá, pensar, por ejemplo, en la eficacia que tiene, en cómo va a proteger, otras características. Yo pienso que el gran daño que se le va a hacer es a la ANMAT, es a la salud pública, a los organismos regulatorios. Creo que de eso no se vuelve. Inclusive, de militar una vacuna de este tipo, siendo un científico y estando en el área de la inmunología o de la farmacia o de la medicina, yo creo que no se vuelve. Volvemos a una palabra que, bueno, era de las últimas semanas, el tema de la militancia, ¿no? Militar la vacuna, militar los aviones, militar desde el punto de vista discursivo... Y tal vez, no sé si hay una victoria anticipada. Suma al doctor Regazzoni para la mirada a propósito justamente de la Sputnik. No, yo, digamos, las críticas sobre la Sputnik las hice en su momento y son las que hay. Uno lo que no tiene es información. Ahora bien, cuando uno tiene que tomar una decisión prudencial, tampoco la heparina intravenosa cristalina para el tratamiento del tromboembolismo de pulmón se empezó a usar sin trabajo de investigación prospectivo, doble ciego, randomizado, o el oxígeno medicinal. Nadie nunca comparó el uso de la mascarilla contra el no uso de la mascarilla. La medicina está repleta de ejemplos en los cuales la experiencia, la empiria, ha dado información que a juicio prudencial del médico... ha tenido que sobrepasar cualquier la oncología, por ejemplo, ni hablar. La mitad de los medicamentos oncológicos viejos nunca habían sido probados con un estudio prospectivo doble ciego. Lo que no quita que coincido en que el procedimiento fue patético. Fue patético. Pero, y hay que recalcarlo 200 millones de veces, Argentina no tiene otra vacuna. Y no es que no tiene otra vacuna porque no la puede comprar, por una cuestión ideológica, porque está peleado con los americanos. Eso no existe. No tiene otra vacuna porque Pfizer vendió la totalidad de su producción tres veces hace seis meses atrás. Y ya se sabe de hace cuatro meses atrás, y si no lo pueden consultar en este observatorio de la Universidad de Duke, que no hay vacuna disponible para el 95% para el 90% de la gente del planeta Tierra. Está claro. O sea, hay una crisis en este momento con la producción de vacuna. Entonces, todos los países, inclusive los europeos, van a aplicar a las vacunas que haya utilizando un criterio un poco más laxo. La FDA, para aprobar la vacuna de Oxford y la de Moderna, pero no es que relajó sus controles, los ultra, recontra relajó. La vacuna de Moderna de Pfizer aumentan 10 veces la incidencia de shock anafiláctico. Hay que dar la segunda terapia intensiva al lado. O sea, no es que estamos hablando de algo, estamos hablando de una situación de límite. En una situación límite uno tiene que tomar decisiones utilizando siempre los criterios estrictos que la doctora expresa y que son el lugar común de la ciencia. Sí. Pero entendiendo la situación en la que nos encontramos, llegará el momento...
que en lo personal yo creo que no es ahora, porque lo peor que podemos estar haciendo ahora es dándole el parche a la grieta, porque Argentina va a terminar destruida con esto. O sea, entendamos que estamos ante un cambio de era. Lo que está pasando con la pandemia no es chiste. O sea, es un tema realmente serio. Muy Sandra, serio. Tu última apreciación, entonces, por favor. O cambiamos la forma en que vamos a analizar esto, y cuando llegue el momento de rendir cuentas, que va a llegar, porque en algún momento vamos a mirar para atrás, como se hizo a final de este año, y decir, mamá, momento, Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo, estuvo entre los 10 países con muertes por millón más alto, más elevado del mundo, y es el país que más días de clase perdió en el planeta. Entonces nadie me puede decir que esto fue hecho correctamente. Además de que después veremos las causas de ello. Además está entre los peores de América Latina. Pero con lo cual ni siquiera advirtiendo... el contexto social lo... Pero yo, uno admite eso, lo claro. Que no tiene que ver ahora con que la gente debe vacunarse con la Sputnik, Paremay, Paruski, porque no hay otra. Y cada día de vacunación que se está perdiendo, y lo dije al principio, es letal para la Argentina. Muere gente, no hay tiempo. O sea, yo entiendo que hay que salvar el ANMAT. ¿Cómo que no lo voy a creer? Pero no hay tiempo, no hay más tiempo. O sea, se superó, a ver si lo puedo decir de otra manera. La curva, lo que está pasando, lo que uno ve es el iceberg. Okay. Yo esos mil, los 13.000 casos que vi hoy, es el iceberg, ¿entiende? Los 250 casos de Pinamar, es el iceberg. Permitime. Abajo está lo que se llama densidad de casos. Sí, sí, lo que no, es brutal lo que está pasando en nuestro país. Qué brutal. Permitime que cierre, Sandra, por favor, y seguimos acá con reacciones. Sí, Sandra, te escuchamos con atención. Bueno. Me parece que hay que un poquito bajar los decibeles, ¿no? Me parece que sí, estamos ante una situación muy crítica. Creo que los ejemplos que dio el doctor tienen más que ver con usos compasivos y con drug repurposing, que es otra cosa. El domo pulmón, ninguno uso compasivo. Pero hablemos de uno, por favor. Y nada, hay un consenso en la comunidad científica, en la comunidad médica, que un tratamiento sin un ensayo clínico no se puede aplicar, porque si fuese así, entonces podemos utilizar cualquier cosa y no necesitaríamos organismos de regulación. A mí me parece que sí es importante tener una vacuna. Seguramente los laboratorios van a empezar a aumentar su producción y tenemos en vista también la AstraZeneca, que esa se va a producir acá, hay una propuesta para producirla acá. Esa va a ser autorizada, ya fue autorizada en Inglaterra. No es cierto que las autorizaciones de la Oxford y de la Moderna sean equivalentes al desastre que se hizo acá con la Sputnik. Y que la de AstraZeneca se va a volver a producir interesante. Así que, como decía Napoleón, ¿no? Vísteme lento que estoy apurado. Esa es mi conclusión. Gracias, Sandra, por el contacto. Seguimos aquí en Mirá. Se ha puesto, bueno, se ha armado un debate. Hay preocupación, por supuesto, por lo que está pasando. Lo que está pasando tiene que ver con la salud de todos nosotros. Y seguimos, tenemos un rato más de Mirá. Mientras tanto, te cuento que los Haroldos son vinos finos con ángel.